Final en Maracaná. Fluminense contra Boca Juniors. Final en Maracaná, Fluminense contra Boca Juniors. Vamos a ver qué es lo que pasa. Abriremos 10 sobres, que son estos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, primera parte y segunda parte, 2, 3, 4, 5, y a ver quién saca más, jugadores, equipaciones o escudos. Fluminense, que hizo un buen partido contra el Internacional de Porto Alegre, que la verdad remontó el partido, al final la tuvo en el Valencia, pero no pudo. Y Boca, que aguantó como pudo con 10 en el campo, el gol de Cavani, luego empató el Palmeiras, pero ojo, al final se plantaron a la final. Buena tanda de penaltis, que ya lo sabían que tenía un buen portero. Y nada, vamos a ver quién saca más, jugadores, equipaciones o escudos. Y el que saque más jugadores, equipaciones o escudos, o lo que sea, de uno de los dos equipos será un gol. Vamos a abrir estos 10 sobres, y en caso de que haya empate, abriremos dos más de prórroga. Y en caso de que continúe empate, pues nada, abriremos sobres hasta que salga un ganador. Porque aquí uno tiene que llevarse la copa, que esto ya es la final, aquí ya no es broma. Vamos allá, vamos a poner el primer sobre, a ver qué tenemos, a ver. A ver qué hay. A ver, Ronald Busto, nada. Bernardo Cerezo, nada, del Ñublense, del Nacional, Federico Martínez, nada, del Metropolitanos, Matías Fernández, nada, y de la Alianza Lima, Jairo Concha. De momento, 0-0 en Maracaná, vamos a por el segundo sobre, a ver qué tenemos por aquí, a ver, ha sido, estas eliminatorias, ha sido partidazo de Boca, partidazo de Fluminense, Emmanuel Mamana, de River, nada, del Ñublense, José Enríquez, nada, Andrés Ricaute de Medellín, nada. El escudo de River, nada. Y la equipación del Colo-Colo. De momento 0-0, la final. Aquí pocos goles en las finales. Vamos a por el tercer sobre, a ver qué tenemos. A ver. Sale de momento el escudo del Internacional, pero estos ya no están, ya se quedaron en semifinales. Del Internacional, Gabriel, nada. Del Corinthians, nada. Aquí Rubén Ramírez. ¡Ey! Sergio Romero de Boca. Parece una especie de premonición, porque el Chiqui Romero fue un poco el estandarte del equipo en la eliminatoria, el que salvó. Poca broma con esto. Vamos a ver, también paró una Enrique en el último momento, una chilena de Enrique, que habría sido un gol espectacular. Vamos a ver si es premonitorio. Vamos a ver. Porque Boca sabe que tienen un buen portero, que para penaltis, ya lo saben. Ayrton Lucas, del Flamengo, nada. Del Deportivo Pereira, el escudo, nada. Diego Churín, nada. La pelota, con lo cual nada. De momento, y de Alianza Lima. Cristian Cueva, mira, Cueva de Perú. Este ha sido bueno. Ha sido de los que ha marcado una época en Perú, Venga, vamos a por otro sobre. A ver. A ver qué tenemos por aquí. De momento, otra vez del Flamengo. Pero el Flamengo aquí no, ya no está. Del Olimpia, Víctor Salazar, nada. Del Mineiro, Paulinho, nada. Eli Van der Rey, vale, del Metropolitanos, vale, Francisco Fidireski, del Barcelona, pero no es el Barcelona, es el Barcelona de Venezuela, creo que es o Ecuador, ahora no estoy seguro. Santos, del Flamengo, de momento la eliminatoria, vamos a por la segunda parte, de momento Boca está con ventaja, Boca está con ventaja a la gran final de Maracaná, son cosas que, joder, Boca ya ha ganado otras veces, Deportiva Pereira, Johnson Vázquez, de la Nacional, Jefferson Duque, vale, Terrans, del Paranaense, que el año pasado estuvieron, Sporting Cristal de Perú, nada. ¡Ey! Marcelo del Fluminense, 1-1, 1-1, poca broma que esto no va a ser tan barato porque llegará a ganar la final. Vamos a ver quién saca más jugadores, que esto ya está empatado, ¡Oh! De momento veo que sale uno de Boca. Aldair Quintana, de Deportivo Pereira, nada. El escudo de Aucas, nada. Del Nacional, nada. De los Metropolitanos, Charles Ortiz, nada. Y el que estaba girado, que ya lo hemos visto, Valentín Barco de Boca Juniors, 2-1 a favor de Boca, 2-1 a favor de Boca. Y quedan 3 sobres. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Tú a quién le vas? ¿A Boca Juniors o le vas al Fluminense? A ver si por una vez ya, que últimamente los equipos brasileños pues se lo llevan todo. Bueno, Gonzalo Pérez, nada, del Liverpool. Jarlan Barrera, nada.
Y el Mineiro, Daniel Londoño, nada. ¡Ey! La equipación del Fluminense, la equipación del Fluminense. 2-2. ¡Ey! Paul Fernández, capitán de Boca, el que tiró el último penalti ayer. Paul Fernández, capitán de Boca, 3-2. Boca no quiere perderse esta final. Vamos a por otro sobre y solo quedan dos. Y de momento aquí van saliendo, pero ya veremos, ya veremos. A ver, a ver, a ver. Club Libertad, nada. Del Colo-Colo, Leandro Venegas, nada. Otro del Colo-Colo, Marcos Rojas. De Medellín, Andrés Mosquera. Y la equipación de Argentinos Juniors. De momento está aquí que Boca. Último sobre para ver quién se lleva la copa, quién se lleva la gloria. Ya veremos, ya veremos. O a lo mejor hay que desempatar. ¡Buah! De momento parece que Boca. Piqueres del Palmeiras, que ayer tuvieron un día, que en fin, en su campo y tal. Jesús Castillo de Sporting Cristal. Henrik Wimberg del Colo-Colo. Facundo Cobos, ¿vale? Y el último que ya hemos visto, que es Marcos Rojo, que se perderá la final porque lo expulsaron. Pero esto no implica. 4-2. 4-2. Estamos viendo que, oye, se va a llevar la final de la Copa Libertadores Boca Juniors. Fluminense ha sido un gran equipo, pero aquí quien se lleva la gloria es Boca Juniors. Ya veremos, ya veremos.